Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidas a un video más de decoración, de cómo tener nuestra casa hermosa y cómo impacta definitivamente en nuestras vidas. El día de hoy vamos a hacer unas masters en el Mix and Match. Quiero agradecer primeramente la colaboración especial de Accents y Textura por proporcionarme los cojines que están viendo. Y ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, pues esta es mi sala del sótano donde los niños ven la tele. Esa es la situación actual. Se acaban de subir para poder hacer el video. Y bueno, mis cojines no tienen mucho contraste. Simplemente agarré el azul del tapete, lo subí al cojín y lo demás fue neutro. El paso número uno, primeramente, es limpiar tu sofá, poner todos los cojines a un lado, volverles a darle forma y le puedes aplicar el spray favorito que tengas en este paso. Y bueno, este sería el nivel para mí menos uno, porque estamos combinando dos sólidos con algo de textura y yo sé que la mayoría de las que me ven pueden caer en este nivel. Este ya sería para mí el nivel 1, donde estamos combinando un color bold con algo de estampado, un color sólido y uno con textura, que en este caso sería el cojín con pelitos. Este es el nivel 2 y bueno, este es un balance. Este nivel me encanta porque aquí combinamos un estampado bold con algo geométrico que sería de puntitos, este que ven blanco con negro, y uno sólido neutro del estampado que utilizamos en bold. Y bueno, pues este es el nivel 3, master, atrevido, dramático. Y bueno, pues este es el más difícil, hay que experimentar. Aquí no hay ningún color sólido. Aquí la clave está en combinar dos cojines en forma que contrasten entre sí y compitan, en donde el estampado sea grande y otro un poco más chico y el tercer cojín sea un poco más neutro, ya sea un blanco con negro, alguna figura geométrica o algo que le complemente entre sí. Yo les recomiendo que los rellenos de sus cojines sean una combinación de Delcron con algo de pluma de ganso, sobre todo en la parte de arriba, para que puedan darles una bonita forma. Y bueno, pues así es como luce mi sala de sótano. Me falta integrar los dos sillones de color terracota y bueno, lo hice con el fin de que combinara con mis muebles y bueno, pues espero tener próximamente esos dos muebles para que puedan justificarse y complementen perfectamente en mi sala. Y bueno, pues bienvenidas a mi sala formal, entre comillas, porque no la tengo muy formal. A mí me gusta que se use la sala, que la gente se sienta a gusto, que puedas leer un libro, que te puedas recostar un rato. Y bueno, pues las tengo en colores muy vivos, ya saben cómo es mi personalidad. Para decorar, me gusta el pop de color. Y bueno, pues estos cojines nuevos que están viendo por ahí con estampado en color uva que complementan muy bien los otros cojines que tenía, son de Accents y me encantó porque tiene todos los colores que tiene mi sala. Tiene el turquesa, que se complementa perfectamente con la banca, con el otro cojín que tenía de pelitos, y el amarillo con la lámpara, con el cuadro, con la alfombra. Entonces le va de maravilla. Vamos a ir cambiándole poco a poquito porque este sofá se ve un poco formal y bueno, este otro, el gris oscuro, me gusta un poquito más, pero le estoy complementando con un pop de color amarillo para justificar el color de mis adornos, el de la lámpara y también el de mi tapete. Y bueno, pues agregué este tercer cojín que ya tenía en amarillo para que complementara con el throw, con la lámpara, con los adornos. Y por supuesto se lo puse al otro sofá para romper ese look un poco sobrio o clásico. Y bueno, no sé ustedes, pero a mí me encantó la personalidad de la sala, el refresh que le di. Y bueno, pues quiero agradecer nuevamente a Textura y a Accents. Son unas tiendas que están aquí en Monterrey. Y yo lo que hice fue mandar la foto de mi sala, me mandaron opciones y yo ya hice las combinaciones. Así que bueno, pues aquí les dejo las redes sociales de ellos para que chequen. Y son de mis tiendas favoritas. En realidad, Accents, yo soy clienta desde hace muchísimo tiempo y me gustan mucho los accesorios, las lámparas, y tengo varias cosas de ellos. Muchísimas gracias por verme y yo las veo en otro video. Gracias.